Nunca digas nunca, se llama el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde. Y quisiera invitarte que vayas a la palabra de Dios, al libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. A los que no tienen la Biblia ahora, memorízate, es muy fácil, 16, 18. Proverbios 16, 18. Dice la palabra del Señor: antes de la ruina hubo orgullo, la arrogancia precede a la caída. Palabra de Dios. Te lo voy a volver a leer si vos me permitís. Antes de la ruina hubo orgullo, la arrogancia precede a la caída. Y a continuación dice el versículo 19: más vale permanecer humilde con los de abajo que repartirse los despojos con los orgullosos. Bueno, qué bonita palabra hoy. Meditando, hoy quiero hablarte de eso. La antesala de la caída es la soberbia. La antesala de la caída es la soberbia. Eso, tenés que memorizar esa frase. ¿Por qué le puse nunca digas nunca al mensaje? Porque a veces vos y yo decimos, a veces inconsciente lo tenemos metido, ¿no? Es decir, yo nunca juzgamos a los demás, ¿no? Nos volvemos jueces y le decimos, yo nunca haría tal cosa, ¿no? Y no queremos perdonar a los demás por algo que nos hicieron. Y uno a veces dice, ¿por qué tanto odio, tanto rencor? Y porque lo que me hizo no me puede hacer eso. Y uno a veces le dice a la persona, ¿y por qué no te puede hacer eso? ¿Vos no harías eso, no? Si vos hubieras tenido esa historia que tuvo el otro, si hubieras tenido los problemas psicológicos, la vida que le tocó vivir al otro, ¿vos crees que vos no hubieras hecho eso? No, yo nunca hubiera hecho eso, dice, ¿no? Esa palabra nunca, que hoy quiero pedirte que la saques de tu vocabulario, y es algo que el Señor me ha pedido a mí muchas veces. A veces estoy escuchando una prédica mía, vieja, para pasar, por ejemplo, acá en el programa, y me corrijo yo mismo al Seba de hace 3, 4 años que utilizaba la palabra nunca, ¿no? Nunca voy a... yo nunca haría tal cosa. Es muy soberbio eso. Y de alguna manera es creer que tenemos el control de las situaciones. Y habla también un poco de prescindir de la gracia. Creer que por nosotros mismos nosotros podemos hacerlo. Este es un pecado y es una herejía también. La iglesia la condenó hace muchos siglos, en la época de San Agustín de Hipona. Te estoy hablando en el siglo IV, entre el siglo IV y V de la era cristiana. Fue condenado por un monje que se llamaba Pelagio, y que él decía que no necesitábamos de la gracia de Dios, que uno podía adquirir la santidad sin necesidad de la gracia. Y bueno, el gran luchador contra esa teoría fue el gran San Agustín de Hipona, ¿no? Donde San Agustín plantea de que la gracia es indispensable porque la naturaleza del hombre está herida, que está herida la naturaleza del hombre, y necesitamos sí o sí la gracia de Dios, esa fortaleza, que los hombres no podemos solo, necesitamos la mano de Dios. Y cuando nosotros cometemos ese pecado de soberbia, de decir yo nunca haría tal cosa, yo creo que invocamos demonios. Siempre me gusta pensarlo así. Hay veces que yo puedo imaginarme, y cuando hago las prédicas masivas en algún lugar, y sobre todo cuando hay jóvenes, me gusta actuarlo, ¿no? Es como que cuando uno... voy a ponerte una situación concreta para graficarte lo que quiero decirte. Vamos a suponer que vos tenés te agarra por ser juez de alguien que cometió algo. Vamos a suponer una chica que está enojada con la amiga porque le fue infiel al novio, ¿no? Y ataca y juzga y condena, ese es el problema, ¿no? Porque uno puede hacer una especie de crítica o corrección fraterna quizás, ¿no? Pero a veces uno condena al otro y dice, ¿cómo vas a hacer esto? Bla, bla. Y habla como si uno nunca, fíjense la palabra nunca acá, como que nunca uno haría tal cosa, ¿no? Como que uno fuera inmaculado y sería incapaz. Entonces no puedes nunca ponerse en el lugar del otro y entenderlo, comprenderlo, perdonarlo. No, ataca, condena. Es lo que le pasaba a los fariseos. Ahora, cuando esa persona dice,
uno le dice, bueno, pero perdonala a tu amiga que le fue infiel al novio. No, nunca la voy a perdonar, porque yo nunca haría, fíjense la manera incorrecta de usar la palabra nunca, yo nunca le sería infiel a mi novio. Bueno, miren, suceden dos cosas, me parece. Yo lo digo siempre así. Hay dos alarmas que suenan en ese momento. Una alarma suena en el cielo y otra alarma suena en el infierno. La alarma, ambas alarmas se activan por la palabra nunca. La alarma del cielo es una metáfora, claro, entiéndame, una parábola la que estoy haciendo, pero creo que esa alarma en el cielo hace que Dios se levante de su trono y le llame por teléfono, por celular, le llama a sus ángeles que están custodiando a esa chica y a cada uno de los seres humanos. Y los llames, le dice, chicos, tienen franco, tienen feriado, tienen libre, tienen un día de vacaciones, vengan, por favor, o tienen un tiempito de vacaciones, porque esta persona ha dicho la palabra fatal, la palabra nunca, yo nunca haría eso. Entonces parece que puede con sus propias fuerzas. Vengan, por favor, vamos a ir a buscar a alguien que se sienta débil, que crea que no puede. Así que vengan, por favor. Entonces los ángeles te dejan solo. Pero hay otra alarma que suena. Esa alarma suena también en el infierno. Y entonces Satanás se entera, por la palabra nunca, de que los ángeles ya no están custodiándote. Y entonces manda a sus demonios para, con una misión exclusiva, porque los demonios tienen misiones también. La palabra ángel en griego, ángelo, significa enviado, ¿no? Mensajeros. Y son mensajeros, son enviados de Dios, los demonios también. Perdón, no de Dios, del diablo. Y el diablo los manda con una misión concreta y les dice, esta chica acaba de decir que ella nunca sería infiel, así que les voy a pedir, por favor, de entre todas las tareas que les pido, es que se encarguen de que venga, que sea muy infiel, pero muy infiel, porque que sea público, un escándalo público de infidelidad a su novio. Y entonces esta chica en poquito tiempo termina con un caso gravísimo, 10 veces peor que el que acusó con sus labios a esa amiga, a la que no pudo perdonar. Aquello del refrán, ¿no? El pez por la boca muere. O de otro refrán también famoso que dice, nunca digas de esta agua no he de beber. Nunca digas de esta agua no he de beber. Simplemente para evitarte esto que tiene, ¿no es cierto?, la soberbia, que nos hace creer, como dice hoy la Biblia, es la antesala. Cuando uno es soberbio, está invocando demonios y es la antesala de la caída. Cuando uno ve a una persona soberbia, como los fariseos, ¿no? Los fariseos que se ponían. ¿Te acuerdas el Evangelio de Lucas cuando cuenta de aquel fariseo en el capítulo 16? Vamos a buscarlo. Aquel fariseo que se sentaba delante. Perdón, es el capítulo 19. No, tampoco. Acá estoy con la Biblia en la mano, perdóname. Capítulo 18, el fariseo y el publicano. Capítulo 18, versículo 9. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Ese es el problema que tenemos. Estamos convencidos de que somos justos. Y entonces uno desprecia al otro. Uno dice, no, es que el otro, y condena, sí, mirá cómo quedó embarazada. Mirá lo que hace. Mirá, y pasa a comulgar con la vida que está llevando. Y uno juzga, ¿no? A veces ni siquiera con los labios. A veces solo con el pensamiento, pero el pecado es igual. Y dice Jesús, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros. O como ese publicano, fíjense cómo señala con el dedo. Yo ayuno 2 veces por semana, doy la décima parte de todas mis entradas. Fíjate, yo. El ego, ¿no? El demostrar con sus obras lo que él es capaz de hacer. Es el pecado de los pelagianos, de Pelagio y de los fariseos. El eterno problema de creernos que somos autosuficientes. En el versículo 13 dice que, mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Dice Jesús, yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Fíjense,
Uno vuelve con la gracia, es decir, con Dios, con la fuerza de Dios. Otro vuelve solo. Lo que te decía recién de las alarmas. Lo que te decía recién de que el diablo ataca y Dios desprotege a la persona porque se cree que puede sola. Y Dios retira su gracia y su mano, ¿sabes para qué? Para que la persona deje de ser soberbia. Fíjate cómo termina el texto bíblico. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuidado con la soberbia. En esta pequeña pausa musical quisiera invitarte que en vez de ser tan soberbio y creernos, dar tantas gracias como el fariseo. Fíjate que da gracias, pero no es que no hay que dar gracias. Yo siempre enseño que una persona feliz es agradecida. Pero acá se trata de dar gracias por vanidad. Es un agradecimiento soberbio. Guarda que el soberbio es muy agradecido. Es muy agradecido porque se compara con el otro y dice, yo soy más. Gracias, Señor, por ser más. Gracias porque todo lo puedo en mí, que me fortalezco. Esa es la frase ideal de los soberbios, ¿no? Pero yo quiero invitarte esta tarde que, lejos de eso, le puedas decir a Dios con esta canción, Señor, perdóname, que pueda ser como el publicano. Señor, ayúdame. Señor, no tengo nada. Señor, sin vos no puedo nada. Señor, te necesito, necesito de tu gracia, necesito que me perdones, que me restaures. Yo te invito a que vengas, que hagas lo del hijo pródigo y que vengas a los pies de Jesús esta tarde y le digas, Señor, ayúdame a ser lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame, saname mis heridas más profundas. Esta tarde no es para darle gracias. Bueno, si querés después, en tu momento, hacelo. Pero ahora, para pedirle perdón, para bajar la cabeza, para sentirte que no sos digno, y vas a ver que cuando vos decís, Señor, yo no puedo, yo sí soy capaz. Cuando vos decís, yo sí soy capaz de pecar, Señor, te necesito, Dios te va a ayudar. Pedile al Señor que te ayude esta tarde. Equivocar.
Escuchando Semillas para tu Alma con Sebastián Escudero. Estamos compartiendo en esta tarde el mensaje Nunca digas nunca. Algunos me han preguntado por privado si, cuando se enteraron por los afiches acerca de este mensaje, si se refería a que no hay que decir que nunca no puedo, nunca hay que decir no puedo o no voy a llegar. Pero no, se sorprenden cuando escuchan ahora que estoy refiriéndome a nunca hay que decir que no soy capaz de pecar. Nunca hay que juzgar al otro. Nunca uno podría decir, bueno, no hay problema, yo nunca digo la palabra nunca. Sí, pero no la decimos, pero la damos a entender con nuestras acciones de ponernos en jueces. Cuando condenamos, hay personas, piensa, vos que estás del otro lado, que estás escuchando este mensaje, a lo mejor tenés resentimiento contra alguien. Piensa, con quien sea, te hizo algo, es grave lo que te hizo. Y déjame invertirte ahora la posición, porque vos estás en la actitud de víctima. Ahora déjame cambiarte el rol. Déjame preguntarte algo de parte del mismo Dios a tu vida. ¿Vos nunca harías eso que te hicieron a vos? Mejor dicho, ¿nunca lo hiciste vos? Y quizás vos me decís, no, sinceramente no, yo nunca, no forma parte de mis códigos. Bien, déjame recordarte algo. ¿Sabes por qué nunca lo hiciste? ¿Por qué vos nunca pecaste hasta ahora en eso? ¿Por qué no se dieron las circunstancias primero? Y segundo, porque la gracia de Dios te ha sostenido. Y tendríamos que dar gracias. La otra vez unos alumnos me preguntaron, ellos tienen siempre un espacio de 5 minutos en la clase para hacerme una pregunta de lo que sea, de lo que quieran, y puede ser incluido de mi vida personal. Bueno, yo después decido si respondo o no la pregunta, pero me preguntaron, ¿usted le sería infiel a Belén, profe? Y le dije, por supuesto que sí. Y se quedaron así duro y me miraban. Si no fuera por la gracia de Dios, sería capaz de eso y de mil cosas más, chicos. Y ellos quedaron, fue de impacto el mensaje, aproveché ahí de predicar un poco esto que te estoy diciendo, ¿no? Por supuesto que somos capaces, claro que sí. Seríamos capaces de cualquier cosa si el Señor retira su mano, su gracia. Yo sé de dónde vengo, yo sé que lo que soy
se lo debo a él y que ha sido por su gracia. Cuando era más chico, cantaba una canción muy popular en el mundo cristiano que decía, no te quiero cantar ahora, pero sí por decir, déjame decirte la letra, un pedacito del estribillo, dice: y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y de la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían de que es Jesús lo que han visto, lo que en mí se ha reflejado. Tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Qué lindo. Esa canción, me acuerdo, era llorar y dar gracias a Dios, porque uno está donde está por gracia divina. Realmente es por la gracia de Dios. Cuando nos ponemos en juez, no podemos ser compasivos con los demás. Dice Jesús en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 6, Lucas 6, versículo 36 y 37. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con condenar, con juzgar. Mi mamá decía siempre que el que escupe para arriba siempre termina sufriendo, ¿no? Eso, o sea, le termina cayendo, es como un boomerang la vida. Todo vuelve. Y ese nunca que decimos, yo nunca haría, yo nunca puedo, cambiémoslo en nuestro vocabulario y digamos, sí soy capaz. No señales a nadie, porque con el dedo que señalas hay otros cuatro que te están señalando a vos. Hay otros, en realidad tres que te señalan a vos y uno que señala al cielo, dicen, ¿no? Y señala al cielo porque Dios te está mirando de que has pronunciado un juicio y que has tenido el tupé, la soberbia, ¿no? De decir, yo no caería en esto. No, tenemos que decir sí y prepararnos a ser humildes. De decir, soy capaz, Señor, de hacer esto. Protégeme. Como el Papa, cuando el Papa Francisco, desde el primer y el segundo de que fue elegido Papa, allá en el balcón del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, diciéndole a la gente, casi antes de decirle hola, antes de decir cualquier otra cosa, el Papa pidiendo, por favor, recen por mí. Y lo ha acompañado eso. ¿Cuánta gente soberbia que a veces dice, no, que voy a pedir oración? Van a pensar que tengo algún pecado o que soy débil. No me puedo mostrar débil. No, no. No es que no te podés mostrar, te tenés que mostrar débil. Porque solo Dios puede llenar un vaso si está vacío. Entonces, cuando vos te vacías y decís, Señor, cuando salís vos del ego, lo dejas entrar a Él que haga su obra en tu vida. Aprendamos a decir que sí somos capaces. Quitemos para siempre de nuestro vocabulario la palabra nunca. Y en esta tarde me encantaría pedirte que le hables a Dios y le digas que te ayude a encontrar en tu vida todas esas... esos gestos, todas esas cosas que no vienen de Él, y que te ayude, habla con Dios y decirle, Señor, háblame y corregime, porque de hecho un mensaje como esto tiene que ver con eso. La semana pasada yo te daba un mensaje de motivación, de inspiración, pero ahora te estoy hablando de algo que a lo mejor no te gusta, es decir, no me gusta que Dios me redarguya ahí, que me rete, que me corrija, pero nos hace muy bien. Te invito a que en este tiempo trates de hablar con Él y de decirle, Señor, háblame, decime lo que estoy haciendo mal, corregime lo que estoy haciendo mal, llévame de nuevo al lugar secreto, a la habitación, decime por favor si esto que, esta soberbia que tengo, esto, lo querés en mi vida, quita lo que está mal, quita y haceme volver a pedirle que te convierta, como yo le pido esta tarde que me convierta. Te invito a que hablemos con Dios, que le pidamos por favor, Señor, sáname de esta, de estas heridas de soberbia que tengo. Soy capaz de todo si no fuera por tu gracia, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, a nunca decir nunca. Decir siempre, Señor, soy capaz. Como el publicano, bajar la cabeza y decir, Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor. Nunca digas nunca. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí,
Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a modo. Si notas algo así, que eso no depende de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien y háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si notas algo así, no me dejes seguir. Si notas que la fama me hizo cambiar, y si ves que ya no soy el mismo al hablar. Notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, y hazme saber que no estoy bien.